La Resistencia fue una recopilación de 19 temas instrumentales por los 19 años cumplidos en el 2017. Por lo general veníamos trabajando primero la música y luego, según fueran fluyendo las cosas, salía la letra. O de plano solo quedaban instrumentales. Mi idea de la portada de La Resistencia fue el arte sacro ruso, utilizando la simbología y mezclándola. Por ejemplo, el báculo es una mezcla del signo de Ohm, la medida de la resistencia. Y en la parte de abajo puse una simulación que muy esquemática, pero que simulara en conjunto un pulpo. También en el tercer plano podemos ver el vitral y en el segundo plano vemos cómo asciende el tentáculo conectando todo, y si nos fijamos bien, pues tiene como un ritmo también, ¿no? Que es parte del ritmo en la imagen, en la ilustración de la música. El nombre de La Resistencia también pues quiere decir del tiempo que Octopus ha resistido. Como mencionamos anteriormente, nos era difícil titular los temas sin letra. Nos basábamos en sucesos o cosas que en su momento vivíamos y las relacionábamos con el tema en curso. Y ya les poníamos un nombre. Más sin embargo, nos hemos enfocado a hacer como propuesta como tal desde un principio, y en este caso la propuesta fue una compilación de 19 temas instrumentales a lo largo de nuestra carrera discográfica.